Estamos en los 40 Primavera Pop con Justin Quiles y te quiero preguntar, has bailado loco, has bailado también colorín colorado, pero nos flipa la coreografía de Gucci Fendi. ¿La compusisteis pensando en TikTok, en esos retos de pues la primavera? Desde que hicimos la canción, pues le hicimos como que el bailecito de TikTok de Gucci Fendi, que va, 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 va como sacudiendo todo lo malo, a veces algo vestido de Gucci. ¿Entiendes? sacudiendo para estar chévere. No lo hicimos pensando en eso, pero desde que creamos la canción, pues unas amistades de nosotros inventaron el baile y me gustó. Yo dije, "Bueno, salimos con todo y baile." Maravilloso. Oye, Rosalía acaba de sacar Moto Mami. ¿Tú crees que Saoko es la mejor canción de Rosalía? Saoko, mami, Saoko. A mí me encanta Rosalía, este, yo creo que es el discazo y ella es bien talentosa y hace siempre cosas distintas. Ella está como en su propia onda. Yo siempre he dicho como que ella está en su propio mundo, musicalmente, ¿sabes lo que te digo? Los ritmos, las letras, las melodías, todo es bien distinto a lo que a lo que uno suena a escuchar. So, a mí me gusta eso, yo me gusta el arte y, y me gusta lo que ella hace. ¿Tienes alguna canción favorita de Rosalía? Yo creo que en Sa en, en, Saoco, en Saoco. yo tiré par de cositas, par de melodías y cosas también. Yo, yo, yo escribí algo ahí con ella. Sí, sí, entonces, esa sería <laughs> tu favorita, ¿no? Por no, eso te no, preguntaba. No, no, por, no por eso es mi favorita, pero este. No, por eso es mi favorito. Me gustan, me gustan otras también de ellos. Perfecto. Eh, bueno, has estado de vinos con Ed Sheeran y con Jay Balvin. ¿Quién tiene más aguante? Venga, cuéntanoslo. Mira, yo creo que Ed Sheeran aguanta más. <risa> <risa> Igual es porque de... es pelirrojo. Es pelirrojo. Sí. Tu blanquito pelirrojo. Tu blanquito pelirrojo. ¿Sabes? Por cierto, con el amigo que eres de J Balvin, supongo que en cuanto a residente te posicionas en sí, algún sitio, ¿no? Sí, lo respeto a los dos, pero J Balvin es mi hermano, tú sabes. J Balvin es mi familia, desde, desde el principio, desde cero. Eh, siempre hemos estado juntos, ¿me entiendes? Pana. De, de, a, a pesar de la música, la música es otra cosa, de, de, amistad, ¿me entiendes? Tenemos una amistad que es grande, ¿me entiendes?, de muchos años. ¿Y tuviste que practicar mucho para ese reto con Anita? Fíjate, ¿no? Es que Anita, ella fue la que me encendió rápido, ella dijo, ¿Sí? mira, lo que vamos a hacer es esto, tú te paras ahí, yo te voy a dar un culetazo <laughs> y vamos para el suelo. Y yo, ah, bueno, ya. Te dejaste llevar <laughs> <Ya>. y, <laughs> y listo, que, ¿no? Lo que tú digas, Anita. Yo la amo, esa es mi hermanita. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y espero que hayas disfrutado mucho en los 40 Primavera Pop. Gracias. Mi gente bendiciones, mi gente los 40 primas Pop, ya tú sabes, rompiendo el festival.